No hay quien responda a la línea única de emergencias en Bogotá 123. Según denuncian en el Consejo, la administración distrital no ha contratado el personal suficiente y por ese motivo se pierden unas 14.000 llamadas. Según la denuncia, por falta de personal que debe ser contratado por la administración distrital, cerca del 20% de las llamadas que entran a la línea única de emergencias 123 no son atendidas. 70.000 llamadas, se están perdiendo cerca de 14.000 llamadas de emergencia, es decir que desafortunadamente se estarían dejando de atender casos que son realmente importantes para los ciudadanos. Un informe técnico de la constitución de este servicio para unificar la atención en casos de emergencia en Bogotá necesitaban 336 personas, pero a la fecha solo aproximadamente hay 60 contratadas, asegura el concejal denunciante. Desafortunadamente no tenemos quien conteste porque en este momento tan solo hay 50 personas de las 360 que deberían de haber y en este momento desafortunadamente no se han hecho los contratos. Agregó además que los protocolos de atención están desactualizados. La administración distrital respondió a las denuncias y aseguró que el personal se está contratando. El NUCE sí tiene algunas falencias que estamos junto con la Secretaría de Gobierno tratando de subsanar. El concejal hablaba de 50 personas contratadas, no es cierto. En este momento hay 178 personas operando el NUCE. El concejal además denunció que los protocolos que se siguen para atención de las llamadas de emergencias están desactualizados.